El huracán Pamela, que por la mañana del miércoles impactó las costas de Sinaloa, trajo consigo incremento en el oleaje en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco, sin causar afectaciones. Lo anterior lo dio a conocer Misael Fajardo Delgadillo, comandante regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, quien detalló que el personal a su cargo se encuentra monitoreando las playas de la bahía. Mira, ahorita nada más tenemos efectos de incremento del oleaje. Estamos haciendo recorridos con personal en las diferentes playas y hemos detectado que se han intensificado y continuamos haciendo recorridos de prevención en las diferentes playas, haciendo recomendaciones a los turistas. Hemos continuado con los monitores de ríos. De acuerdo con la unidad estatal, tras los efectos del huracán Pamela, ya degradada a tormenta tropical, se estableció bandera roja en las playas de Puerto Vallarta, toda vez que se registraron olas que alcanzaron hasta los 2.5 metros de altura. Ante esta situación, se restringió el ingreso y realización de actividades dentro del mar, en tanto que los efectos del meteoro no disminuyan en la región. Fajardo Delgadillo detalló que este monitoreo y restricción hasta la tarde del jueves, una vez que los efectos de Pamela dejen de presentarse en la zona. Lo ideal es mantenerse alejado de las zonas de baño, no entrar al agua y continuar atentos a las indicaciones. Señal informativa, Javier Frías.